La columna de Malatesta, muy buenas noches. Gracias, general, por ayudar a estas cuestiones culturales, porque esta columna es eminentemente cultural. Y como es de opinión, toda la responsabilidad penal, social, económica y política es de José Aldemar Valdés Muñoz. Nueva tendencia, destruir monumentos. La propensión o simpatía de destruir monumentos es la moda mundial y muy bien copiada por Colombia, porque hay mayoría que, sin saber por qué y para qué se destruyen monumentos, participan alegremente en esos hechos. Y a quienes nos causa aversión o desagrado somos muy pocos, y no saben si es por el mal gobierno, pero protestan, o por los tributos que no desean, pero protestan, por la salud, que sea por falta de gasolina, pero que participan sin saber por qué y para qué. Considero que no es un acto vandálico destruir monumentos, porque sin saberlo quieren repensar la historia y hacer relatos nuevos del pasado ya ido, o como eso destruye patria, óigase bien, destruye patria de los MISAC, unos que destruyen la patria, que inculturalmente siguen a sociólogos e historiadores que sostienen que Sebastián de Belalcázar o Jiménez de Quesada, por ejemplo, representan la violación de los derechos de los MISAC. Eso es falso. Las estatuas ciertamente son objetos históricos que representan un símbolo de memoria de las sociedades pasadas de un discurso de poder de esas épocas, y por eso mismo cada estatua, esté donde esté, ciertamente representa el origen turbio de cómo nacieron las sociedades en cada cambio de poder. Cuando hubo un cambio de poder, hubo sangre, y así sucedió cuando Lenin, cuando Stalin, cuando Eisenhower, o Trotsky, o Hitler, o Bolívar, o Antonio Nariño, o Antonio Borré, Sucre, o Ricaurte, que murió en átomos volando. Miles fueron los muertos españoles o neogranadinos antes de 1819, cuando nació Colombia. Y las estatuas vivas aún son las de los vencedores, Bolívar y Santander. Ustedes no ven estatuas de Sámano o del virrey Amario Borbón, porque ellos perdieron, porque Bolívar y Santander realizaron la proeza y la hazaña muy fundamental de independizarnos de España. La historia lo hacen los vencedores, no los vencidos. Y muchos antes corrió demasiado sangre de los aborígenes por orden de Jiménez de Quesada o de Pizarro o de Belalcázar o de Pedro de Heredia. Y de esos perdedores no hay estatuas ni monumentos, porque los vencidos no hacen historia, y menos patria, y socialmente nadie lo recuerda. Y los monumentos de los vencedores no retratan emociones sino estados, y son la forma soberbia de expresión de los vencedores. Pero sea como sea, son parte de nuestra historia patria, y es lo que los MISAC y demás acompañantes, como las negritudes, desempleados, socialistas, izquierdistas y desempleados, y vagos, y marihuaneros, y politiqueros, no tienen en cuenta para destruir ese pedacito de historia patria que representa una estatua. Una estatua representa un rinconcito de la patria. Pero eso es la cultura nuestra. En la cultura grecorromana, las estatuas retratan emociones y estados de alma, y por lo general cada estatua de Zeus o de Venus o de Hermes tiene una forma de expresión con la que cada ciudadano grecorromano se identificaba, y se identifican aún. Eran estatuas como seres vivientes y con carácter, y humanizaban en buena medida la visión del hombre sobre sí mismo. Sentían que esas estatuas tienen su alma y sus emociones. Me queda faltando un pedacito, pero vamos a tener que cortar y decir esto. Solo dos perdedores tienen estatuas: historia y respeto. Solamente dos perdedores: Jesucristo, que murió, y Adolfo Hitler, que perdió la guerra. Malatesta.